Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas hola, noches. Hola. hola, buenas noches a todos los que ya están por aquí acompañándonos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de este diplomado de marketing digital. Y como siempre, pues un placer estar compartiendo con ustedes esta hora de trabajo. Vamos a tratar la manera de avanzar en la parte teórica. Ayer estuvimos... Bueno, ayer finalizamos ya el tema introductorio, la parte de introducción al marketing, eh, por lo mismo que te, habíamos platicado el lunes con algunos que yo, ¿se recuerdan que les hice una pregunta, que levantaron la mano, si alguno tenía conocimientos previos a, al marketing tradicional básicamente o a marketing general? Y solo me levantaron la manito como tres o cuatro personas que sí tenían conocimiento. Por ende, hay que detenerse un poco a la parte de introducción para conocer los conceptos de marketing y para conocer el tema de cómo ha ido evolucionando, sus etapas de la evolución, las funciones principales de, de marketing, para que vayamos todos como en la misma línea y que entremos en el contexto, ¿verdad? Aclaro esta parte para aquellos que sí conocen acerca de esto. Eh, que tenemos que tener un poquito de paciencia para que los compañeros se pongan como a este mismo nivel, ¿verdad? Hay varios que sí ya tienen ese conocimiento previo, gracias a Dios pero sí es importante siempre la parte de la introducción por aquellos que de repente deciden eh, meterse a este tipo de diplomados porque quieren tener ese conocimiento, porque se meten por curiosidad, porque sus emprendimientos se lo, eh, se lo están demandando, porque en la empresa que trabajan probablemente también les pueda ayudar a conocer esta parte, pero siempre tenemos que por lo mismo, ¿verdad? Que de 20 personas que se inscriben tres o cuatro conozcan, no quiere decir que los demás sí, entonces yo puedo estar hablando con Hazel, por ejemplo, que es mercadóloga y rápido me lo, me lo cacha, y, y ella también tiene su conocimiento ya porque es ella estudió esto, puedo hablarlo con Rudy también, que se dedica a esta parte, Tania también que mencionó que, estaba, eh, que tenía esos conocimientos previos, y alguien más que no me recuerdo el nombre, pero me acuerdo que eran como cuatro personas los que habían levantado la mano, y podemos estar como en la misma sintonía y tal vez algunas, algunos términos no les sean desconocidos y sean familiares, pero eso no quiere decir que los otros 15, digamos, si, si fuesen 5 los que supieran, ya lo manejan. Entonces, por ende es que se hace esa detención, digamos, de conocer la parte introductoria, ¿verdad? O esta aclaratoria para que no se sientan incómodos con los temas, para que no crean que vamos lento, va a llegar un momento que vamos a ir bien rápido, ¿saben? Pero ahorita ya con esto vamos a, 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 a terminar, o sea, ayer se terminó la parte de introducción, ya hoy vamos a ver ya materia, ya hoy vamos a ver todas las cuatro P del marketing y su aplicación, y también vamos a ver, de hecho, el marketing tradicional versus el marketing digital para ya ir entrando en materia, ¿verdad?, les voy a compartir ahorita en pantalla, voy a tomar asistencia tipo 8 y 15, que ya se han conectado la mayoría, para que, esté, eh, para que estén todos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la parte, como les dije, esta fue la presentación que les compartí ayer, ya eh, previa a una lectura que en teoría tuvieron que haberle dado, vamos a hacerlo de manera algo rápida para que podamos ver ahora el tema número 3. Fíjense que acá... Eh, como tema 2 básicamente están las cuatro P del marketing que se estuvieron mencionando el día de ayer. Si me escuchan cortado, me avisan, porfa, oyen para que yo les pueda ahí, eh, cambiarme de red, porque a veces el tema mío es la red, ¿verdad? Solo déjenme un momentito. Permítanme. Permítanme un segundito. Quiero ver algo acá en la presentación. Sí, permítanme. Ya se las comparto. Ok, no hay problema. No hay problema, Naomi. Vamos a ver. Ya les comparto nuevamente, permítanme. Tiene que otra aquí algo. Bien, hoy sí. Me dice si ven, me pueden levantar la mano si ven la presentación ya. Ok, gracias, gracias Rudy. Gracias Marjorie. Bien, les decía que vamos a ver el tema de las 4P, del marketing. Ayer estuve medio haciendo una, una intro de esa parte y eh, pues para los que no lo conocen, el marketing mix tiene que ver con las cuatro P del marketing, que son conocidas como el producto, el precio, la promoción y la plaza. En esta parte se hace referencia pues a, a cada una de las P, y por eso vamos a ver la aplicación, y este, digamos que este marketing mix tiene, ya podemos bajar la manito tienen como objetivo analizar básicamente el comportamiento de los mercados y de los consumidores. Esto hace match con el concepto que vimos el día uno en que es el marketing. ¿verdad? Entonces, esto lo hacen para generar acciones que busquen retener, que busquen fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. Entonces, el marketing mix, es, eh, digamos, es un concepto que se utiliza para definir todas las herramientas y todas aquellas variables a la disposición del responsable del marketing. En el mundo digital, la estrategia del marketing mix consiste en la adaptación del producto, en la adaptación del precio, en la adaptación de la plaza y la promoción pero al contexto digital, ¿verdad? Entonces eso es para que lo vayamos teniendo claro. Todo lo que vayamos viendo, eh, todo lo que vayamos viendo en la parte, digamos, de marketing tradicional, nosotros tenemos que ir, ahí quiero dejar algo bien claro, porque a veces pensamos que el marketing digital es otro concepto del marketing y no. El marketing es marketing aquí en China. Aquí la diferencia es que el marketing digital es como el enfoque de lo que vamos a hacer y cómo, eh, cuáles van a ser los canales, cuáles van a ser las herramientas, pero de ahí el objetivo que es entender al cliente, eh, solucionar el problema del cliente, siempre va a ser el mismo. Ese es el, el mismo objetivo. La diferencia va a ser en qué contexto lo voy a dirigir o en qué contexto lo voy a poner. Miren, es tan cambiante, por ejemplo, el consumidor que actualmente el Marketing Mix tiene ese enfoque que replantea, digamos, preguntas sobre el mercado y sobre el consumidor, como por ejemplo, ¿qué necesidades tiene mi cliente? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos cuando pensamos hacer marketing. ¿Qué necesidades tiene mi cliente? ¿Por qué necesito yo saber estas necesidades? Porque eso me va a permitir saber qué solución puedo darle, ¿verdad? ¿Cuál es de repente el coste de la satisfacción de mi cliente? ¿Cuánto me va a costar la satisfacción de nuestros clientes y qué retorno me va a dar esta, eh, cumplir dicha satisfacción? Es decir, ¿oh, ¿de verdad voy a tener un retorno de inversión o de verdad voy a terminar perdiendo o tablas en el mejor de los casos, verdad? Y tal vez no voy a ganar, pero tampoco voy a perder. Entonces, realmente conocer ese coste, cuánto me va a salir a mí lograr la satisfacción de este cliente y realmente si voy a obtener ese retorno de dicha satisfacción. Otra pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de marketing mix es qué canales de distribución son más convenientes. Y aquí es donde entra el tema de la plaza. ¿Cuáles son esos canales? Eh, más convenientes para mi producto. Bueno, si hablamos de marketing digital, en teoría, un canal básico y fundamental van a ser eh, las tiendas en línea, por ejemplo. Otro va a ser las redes sociales. Otro van a ser los sitios web y etcétera. Y otra pregunta es cómo y en qué medios lo, lo comunico. Y aquí es donde entra la P de la promoción. Cómo y en qué medio lo comunico. Y eso no me, puede, no me pueden decir, por ejemplo, las personas que han estudiado merca, no creo yo que me digan, no, las cuatro P no se pueden aplicar al marketing digital. Si me lo dijeran, yo les preguntara, ¿por qué? Para saber sus argumentos, ¿verdad? Claro, pero yo no, no concibo marketing tradicional ni marketing digital sin conocer el marketing mix, porque esto es lo que me va a ayudar a mí a definir. Todas esas estrategias que hablábamos ayer, ¿verdad? Dentro de las funciones del marketing, decíamos que una era el diseño de estrategias. Entonces, ¿pero cómo voy a diseñar estrategias si yo no conozco mi producto? Si no sé dónde lo voy a vender, si no sé qué precio le voy a poner, si no sé cómo lo voy a publicar o cómo, por qué medios lo, lo voy a dar a conocer el mensaje, cómo le voy a hacer promoción, cómo comunico a la audiencia. Entonces, la audiencia, así se le llama en el marketing digital, al cliente al consumidor o al comprador, así se le llama audiencia. Entonces es importante por eso dominar esta parte. Ese tipo de preguntas las vuelvo a repetir por si las quieren anotar. ¿Qué necesidades tiene mi cliente? ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y qué retorno me dará dicha satisfacción? ¿Qué canales de distribución son los más convenientes y cómo, cómo y en qué medios lo comunico, verdad? ya no es viable fabricar el producto para posteriormente intentar venderlo. Ahora se fabrica pensando en por qué lo voy a fabricar. Es al contrario, es necesario, fíjense bien, estudiar las necesidades de nuestros clientes y entonces desarrollar el producto para ellos. El marketing mix está compuesto en su totalidad de estrategias de marketing que apuntan a trabajar en los cuatro elementos conocidos, que son estos que ven en pantalla y que son conocidos como las 4 P, ¿verdad? Producto, precio, plaza y promoción. Y dentro de la promoción entra la parte de la publicidad. Entonces, para ir avanzando, pasemos a la siguiente lámina. Acá, fíjense bien. Con el marketing, aquí se los he hecho medio en un grafiquito. Con el marketing, lo que ustedes ven acá es que se detectan las necesidades. Entonces, después de detectadas, eso es lo que busca el Marketing Mix, se desarrolla el producto. Y entonces, al desarrollar el producto, ¿qué logro? Lo que ustedes ven acá, la satisfacción al cliente. Eso es lo que logro. Ahora, y venimos y volvemos, la estrategia del marketing. ¿Qué es la estrategia del marketing? Es el plan, es el conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos del negocio. Por supuesto, cuando usted se plantea un negocio, uno de sus objetivos principales es comercializar el negocio y tener un crecimiento. Pero a veces ese es como un objetivo general. A veces necesitamos tener un objetivo más específico. Y ya cuando aquí es donde hablamos de porcentajes, ¿verdad? En cuanto a ventas se trata, por ejemplo, no solo es de crecimiento. Vaya, por ejemplo, si estamos hablando de un negocio en línea, si estamos hablando de un negocio en línea. Y vamos empezando. Eh, al principio, probablemente busquemos que nos conozcan. Entonces, ¿quién, qué queremos, ¿quién queremos que nos conozca? Mi audiencia. Pero para eso, yo ya tuve que haber segmentado. Es decir, ya tengo mi cliente eh, meta, ¿verdad? ¿Quién es mi público? Pero eso me, me ayuda. ¿A qué me ayuda a conocer la segmentación? A que si mi negocio va a ser en línea, voy a elegir los canales correctos. Fíjense que este, este curso lo doy en otra empresa también. Y en el otro, en un grupo que tuve, un alumno me preguntó, bueno, no, no me preguntó, sino que me dijo, ay, no, porque yo hago mucha referencia a que sí, es cierto, las redes sociales son buenas para un negocio, pero llega un momento de la vida del negocio que tenemos que pensar en grande y pensar en un sitio web. Entonces este alumno me decía, ay, no, lo que pasa, me decía... Que pues sí, mi negocio pequeño, cuando vamos empezando, no, 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 yo no creo que pueda llegar por medio de un sitio web, me dijo este alumno, y no está equivocado. Es decir, si van empezando, por supuesto, no va a ser su primer canal. Rudy, tiene la palabra. Perdón, Alex, se le corta demasiado y se traba mucho. Ah, ok, permítame. Gracias, gracias. Ahorita vamos a ver. Me voy a cambiar de red. Hola, hola, perdón que por hacer el cambio me desconectó de manera completa. Ya. ¿Me escucho mejor ahora, Rudy? Sí, ok, gracias. Bien, volvemos. Acá estamos. Les decía, ¿verdad? Que las estrategias de marketing es un plan, es el conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos del negocio. Estaba poniendo el ejemplo de la tienda en línea, ¿verdad? Que probablemente a veces pensemos que porque la tienda en línea es pequeña, eh, no merezca o no amerite de repente tener eh, un sitio web. Entonces sí, al principio quizás puede ser un sueño, ¿verdad? Puede ser algo que digamos no, ahorita no es el momento. Eh, es algo que se trabaja, por supuesto que es algo que se trabaja. ¿no? Pero eh, por eh, digamos por eh, obvias razones, cuando nosotros logramos segmentar a nuestra audiencia tenemos que identificar entonces cuál es la herramienta por la que puedo comenzar. Si yo ya tengo bien identificada las edades, el género, eh, las, la posición económica, si, si para mí va a ser relevante de repente un, un cargo o una profesión ¿no? o que los clientes eh, tengan un nivel académico de tal índole y, voy, y logro segmentar mi grupo de, de esa forma. Entonces, digamos eh, que después de eso, ya nosotros logramos eh, decir: bueno, como ya identifiqué a mi público, ya es más fácil que yo diga qué redes sociales, si voy a usar las redes sociales, qué redes sociales voy a usar, ¿verdad? Entonces, ya yo digo: bueno, el eh, Facebook quizás me, me favorezca, o quizás voy a tener mejor Instagram. O quizás voy a manejar solo mail marketing, etc. Entonces ahí es donde yo voy decidiendo según mi audiencia cuál va a ser mi canal. Cuando ya decido el canal, entonces ahí es donde viene el tema de plantear mis objetivos. ¿Qué quiero lograr, verdad? En mi empresa en mi tienda, es que no voy a tener tienda en línea, voy a vender solo en redes, no hay problema, pero cuánto quiere vender, qué quiere lograr, primero quiere que solo le den like, que solo la sigan para que la empiecen a conocer o quiere vender desde un inicio y así vamos planteando esa parte. Después de eso, entonces yo digo, bueno, ahora qué estrategia voy a implementar. Y ahí comienzo, digamos, a definir, ¿verdad? Entonces, para definirla, se debe concretar perfectamente el mercado objetivo, determinar el posicionamiento de la marca o producto que quiero alcanzar, que quiero lograr, y diseñar la mezcla del marketing adecuada para cada segmento de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? que como yo ya conozco la parte teórica del marketing mix, se me va a ser más fácil aplicarlo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver otro momento. Ya vamos avanzando de ahí viene entonces la formulación de las estrategias y aquí es donde empezamos, ¿verdad? el análisis el análisis del marketing que implica conocer bien a mi cliente, tener formada la compañía, saber quiénes son mis competidores, tener colaboradores y después logro el contexto. después de eso ya selecciono el mercado objetivo al que quiero dirigirme. ¿Por qué? Porque cómo voy a hacer esto necesito la segmentación de mercado bien definida. Para lograr el posicionamiento de producto. Después, entonces, yo ya teniendo esta parte, esto ya se los estoy resumiendo en este gráfico, viene el marketing mix, que es con tener productos, saber la plaza y la promoción, y después de que cumplo con estas tres puedo determinar el precio. No puedo determinar el precio antes. Si no hay producto, yo no puedo determinar el precio. Ah, pero si solo tengo producto, entonces puedo determinar el precio, porque como mi tienda es en línea, no voy a tener eh, ubicación física, no entran mis costos. Yo pregunto a la gente que ya se dedica a esto, ¿realmente creemos que porque no tengo un punto físico, la plaza no va a estar incluida, la ubicación de mi tienda no la tengo que tomar en cuenta? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Dice Rudy que sí, sí le veo que dice con la cabeza, sí hay que tomarlo en cuenta. A ver, Carmen María, tiene la palabra. Bueno, pues yo creo... Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que debemos tener en cuenta todos los, los gastos o cosas que tenemos, porque, por ejemplo, eh, en mi caso tengo una página en línea como un emprendimiento y realmente a veces uno dice, eh, no me costó... A ir a tal tienda a comprar para poder obtener mi producto, entonces ese costo no lo tengo, pero realmente usted va, se transporta o el tiempo que gastó en irlo también tiene que incluirlo en todo lo que está haciendo, igual como dice el local, eh, su casa, su tiempo o todo lo que está haciendo también tiene que incluirlo en los costos. Y poder agregar ese costo porque su tiempo tiene un costo, el momento en que tomó la foto tiene un costo. Entonces, todo eso hay que agregar, agregarlo para poder hacer el valor del precio. Exactamente, gracias Carmen. Y miren qué importante lo que acaba de decir Carmen. De hecho, el tiempo es tan valioso que es bien difícil ponerle precio, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es parte de lo que yo le invierto a mi tienda en línea o a estar en las redes sociales a tenerla alimentada, la luz, el agua, si luego hago en mi casa, lo hago en mi computadora y todo lo que usted quiera, pero estoy en mi casa gastando luz, ocupando internet, por supuesto, como estoy trabajando aquí todo el día, voy al baño, ¿Verdad? De repente, como aquí, aquí trabajo, pues aquí almuerzo también gasto comida, gasto en comida, tomo agua, por ende tengo que tener agua cristal acá en mi casa, este, ocupo el papel higiénico, ocupo el jabón, o sea, son tantas cosas que creemos que porque el punto físico no existe como tal, no, ah, pues no, no le voy a poner en plaza ese gasto y después pongo un precio que cuando yo vengo a ver, con suerte ha salido tabla, vean, no he ganado. Entonces todo eso, además, agréguele cuando ya llegamos al tema de la promoción y la publicidad, ¿verdad? todas las pautas que le metamos a la, a la red social que estemos usando, ¿verdad? Todo eso tiene precio. Entonces, ahora escuchar una palabra que es bien común, ¿verdad? Es una frase que dice que uno no cobra por lo que hace, sino por lo que sabe. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Qué prefiere? Pagarle a alguien que se lo va a dar más barato, pero le sale mejor, o pagar a alguien que realmente le va a dar un trabajo de calidad, que a lo mejor le va a dar un precio un poquito más alto, pero que sabe lo que está haciendo. Bueno, yo soy de mucho de... A mí me toca trabajar dando cursos en muchos lugares. Entonces a mí lo primero que me preguntan es... Eh, bueno en algunos porque en unos ni preguntan en unos le dicen la hora clase tanto y yo con la pena ¿verdad? cuando no es el precio que yo acostumbro a cobrar por ejemplo yo no, no, no acepto eh, es que fíjense que es un precio ya establecido sí pero yo no o sea, yo ocupo el marketing mix en mis servicios yo lo ocupo yo me he dado a conocer por mi trayectoria tanto académica como mi experiencia laboral entonces a mí me costaron mis cartones y me costaron más porque he trabajado desde joven a la par. Entonces yo no puedo eh, aceptar un precio, además de que, como dice eh, Carmen, decía, Carmen creo que fue la que opinó, eh, yo acá ocupo mi herramienta, yo ocupo mi computadora, yo ocupo mi aire acondicionado, ahorita lo tengo encendido del cuarto de mi hija, está encendida la luz ocupo el internet, ocupo mi equipo, mi mouse es inalámbrico tiene baterías que tengo que estar comprando verdad Además es una hora nocturna entonces además de todo eso tengo el conocimiento de la materia y, de, y siempre aprendo que es lo mejor porque siempre aprendo de mis alumnos entonces todo eso yo lo mi producto es el servicio que yo doy dar, dar la clase, dar el diplomado, etcétera. Mi plaza es mi casa. Este y todas mis y mi promoción son todas mis acreditaciones que yo tengo para poder dar este curso. Porque para poder dar este curso, por ejemplo, es importante tener las acreditaciones de Insafor, si usted no las tiene, no lo puede dar aunque cobre barato. No puede, porque el Insafor no lo permite. ¿Ya? Entonces, basándome en estas tres, yo digo, tanto probablemente encuentren un maestro que dé un poquito más cómodo, pero ese ya pues es decisión de la de la empresa que me contrate, verdad. Y no quiere decir que no sea un colega experto, cómo no, pero probablemente eh, puede ser que va empezando en el tema del insafor o va o puede ser de que de verdad pues necesita mucho mucho, no digo que no lo necesite y cree que cobrando menos le van a dar más trabajo. Y, y no es así realmente nosotros tenemos que poner el precio pensando el por qué lo estamos poniendo o sea realmente qué es lo que estamos cobrando realmente viene ese retorno o no entonces ahí es donde vamos viendo verdad si yo miren yo tengo que gastar combustible después porque tengo que ir a dejar mi mi crédito fiscal a la empresa todo eso yo lo tomo en cuenta saben es cierto voy una vez cada curso pero yo lo tomo en cuenta en mis gastos, por lo que dice Carmen. ¿Por qué? Porque yo ahí pierdo tiempo. Me tengo que subir a mi carro, me tengo que trasladar, tengo que gastar combustible, la depreciación del vehículo. Además, gasto en papel porque tengo que mandar a hacer mis talonarios. Entonces, todo eso es lo que me termina y me, y me termina en determinar el precio. ¿Ya? Entonces, eso es importante cuando nosotros hacemos nuestra formulación de estrategia, pensando en el marketing mix. Yo no puedo poner el precio si no pongo los costes correctos de todo lo que implica, aunque la tienda sea en línea. Tiene que ir, tiene que ir incluido. Después viene ya el tema, pues con todo eso, viene la búsqueda y la adquisición de clientes. Ya cuando logramos vender y hacer negocios y tener esas oportunidades de negocio, pues entonces ya viene el trabajar en la retención de este cliente. Y después ahí vienen todos los beneficios. Y miren que es bien complicado porque yo sé que el tema de la retención de clientes en la parte virtual es en teoría o entre comillas podría pensarse que es más difícil. Pero si nosotros sabemos canalizar bien y sabemos utilizar bien las herramientas, puede ser una manera súper fácil de estar bien cerca del cliente por medio de las redes sociales. El hecho que tengamos Facebook o Instagram de mi negocio no quiere decir que voy a descuidar el WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp es bien importante. El chat que usted utilice, si usted va a utilizar Messenger y no va a utilizar el WhatsApp, estar pendiente de su cliente. Ay, dije, no me queda tiempo. Sí, pero si no le queda tiempo, considere contrata a alguien o hace tiempo. Es que no tengo dinero para contratar a alguien, entonces qué le sale mejor, hacer tiempo. Pero si algo se descuida, si algo le molesta al cliente, es que le descuiden la atención, es que usted no esté pendiente de los mensajes que le mandan. Si usted quiere tener la adquisición de clientes y la retención al mismo tiempo y tener todos esos beneficios, tiene que estar pendiente del canal que utilice. Carmen María tiene la palabra. Buenas noches de nuevo. Este en mi caso con los clientes para estar bien cerca de ellos, digamos hay ciertos periodos de entrega de productos. Entonces lo que hago es como poner una alarma específica cinco minutos antes o tres minutos antes para poder estar pendiente del cliente y en la mañana siempre a una hora exacta se le está avisando a todos los clientes su producto llega hoy su producto llega hoy y de ahí en horas específicas que llega el producto. El producto. Va en Eso camino. es lo que hago como para mantener, ¿mande? Que el producto ya va en camino, digamos. El producto ya va en camino o el producto está por llegar. En un momento le mando la foto, pero siempre estoy pendiente de lo que está haciendo, si el cliente está preguntando a qué hora es, aunque ya, ya le, le haya mandado la hora, siempre preguntan a veces de nuevo, entonces estar pendiente, si vuelve a preguntar y volvérsela a recordar, aunque a veces es algo tedioso, ¿verdad? Pero siempre es de estarle contestando todos los mensajes que ellos están pidiendo. Y eso es con los que, lo que ya le compraron. Y para estar pendiente de los clientes que aún no le compran, ¿cómo hace? Por ejemplo, aquellos que solo le han pedido precio o cotizaciones, o que de repente le hicieron una consulta, les, de repente les manda algo así como un saludito, o aunque sea un, un chatbot o, a, o algún anuncio de promoción, porque a veces puede ser que tengamos pagada la pauta, pero el cliente no lo mira, entonces hacemos un envío masivo en, en, el, en el WhatsApp o, o en el Messenger. ¿Cómo lo maneja, Carmen? Para ir conociendo un poquito si es correcto, cosas que puede servir de ejemplo en las clases. Para ir, cuando un cliente solo me pregunta o me ha dicho, mire, tiene tal cosa en respectivo, digamos, por decirlo decir, talla, por Ajá. así decir, talla. Entonces, cuando yo tengo esas tallas o cuando tengo ingreso de producto de la talla que él ha solicitado, pero solo me preguntó, se las mandamos a todos, se las estamos mandando. Ajá. Y a veces, pues, resulta que sale el interés de decir. Mire, mándeme este o mándeme esto y siempre como estar revisando todos los mensajes de principio a fin para ver algún comprador. Para seguir que dándole, podamos ver. Para seguir dándole, valga la redundancia, el seguimiento oportuno. Correcto. Vale. Fíjese qué interesante y por eso le hacía yo la pregunta a Carmen, porque ahí es donde viene. Y lo que Carmen me cuenta de su negocio da respuesta o más bien afirma lo que les acabo de decir en la lámina anterior, ¿verdad? Si nosotros queremos lograr la retención de clientes, lo primero es cuidar la adquisición del cliente. Es que se me cotizó y le preguntó solo las tallas yo le contesté y ahí lo dejé. O está bien, o sea, si ahí el cliente es es, le dijo, va, está bien, pero ya mañana se le puede volver a escribir, mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y se decidió, no se decidió, y es lo que nos va a ir, eh, digamos, permitiendo hacer esos negocios. Miren, yo soy una, yo pido mucha cotización, yo pido mucho precio, fíjense que ahora, mi esposo me dijo, mira, necesito que me busque un hotel para taco, de sábado a domingo, que tengo que ir a dar una charla, que no sé qué, eh, buscámelo, me dijo, va, está bueno, le dije, y entonces empecé a buscar en hoteles, en general, vea, en Facebook, y empecé a preguntar por qué de un solo me tira que puedo hacer consultas por WhatsApp. Y hice como a tres, para darles el ejemplo, como a tres les pregunté, pero yo ya sabía el presupuesto de mi esposo, y como soy mercadóloga, yo no les doy mentira a la gente. Si me dan un precio muy alto, de una vez le digo, no, mire, muchas gracias, se me sale el presupuesto. ¿Por qué? Porque este tipo de hoteles sí, en su mayoría... Eh, le dan seguimiento hasta que el cliente reservo, reserva. Y les digo porque yo trabajé en hoteles, yo trabajé eh, muchos años en el Bahía del Sol cuando era bien bicha, estaba estudiando mercadeo y porque me gustaba vender por las comisiones, yo era de las que, miren, ve, si me preguntaba mientras no me dijera que no lo podía pagar, y yo seguía insistiendo hasta que el cliente reservara. Entonces conozco un poco el rubro. Entonces, yo inmediato, los, de los tres que coticé, los dos se me salían del presupuesto y les dije que no. Pero, como siempre, mi esposo es como, mira, que sea una, una, una terna, sacame. O sea, él ya tengo uno que sí está en su presupuesto, pero él me va a pedir otros dos. Entonces vine y, y me fui a Airbnb. Y dije, bueno, me voy a ir a Airbnb a ver qué encuentro para tenerle la terna, porque yo sé que me va a decir, solo uno me conseguiste, ¿verdad? Entonces no, me dice, no, tres por lo menos, y, y ahí él toma la decisión, pero es, la, es parte de qué es lo que busca también de cliente y su satisfacción, ¿verdad? Yo conozco que mi esposo va a ir solo a dormir, pero yo sé cuáles son las condiciones en las que a él le gusta dormir. Entonces, no le puedo salir solo con una opción. Le tengo que poner tres y que él escoja la que él quiera. Porque si le doy una y no le gusta, a mí me va a venir echando la culpa el domingo. Entonces, no. No van a creer que se va a quejar con el hotel. Se va a venir a quejar aquí a la casa. Entonces, no, dije yo, tengo que buscar otros dos. Y me fui a buscar. Entonces, cuando a mí se me sale el presupuesto, yo inmediato pongo. Pero qué galán, ¿verdad, Carmen María, que todos los clientes fueran así? No, hay clientes que no le ponen a uno, no, miren no lo puedo pagar. Entonces, uno insiste, 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 hasta que llega el momento en que el cliente dice, no, mejor le digo que no, vea, entonces ya le dice, hay gente que le da pena, a veces hay clientes que les da pena decir, no, miren, no me alcanza, o yo no o sé, sea, yo a mí, si se me sale de mi presupuesto, yo lo digo, directo, directo, o digo, no, mire, la verdad andaba buscando algo más cómodo, o, o, o la típica, vea, la que no, ya lo compré en otro lado, vea cuando les da pena decir que no lo pueden pagar, ya lo compran otro lado, va, bueno, y está bien, pero uno ya es cordial y hace el cierre de bueno, cualquier cosa estamos a la orden, porque no vendo solo eso, vendo tal cosa, tal cosa, y a uno deja ahí eh, al cliente en la cartera y lo que quiere es que obviamente que le compre, pero tampoco lo va a desechar solo porque no le compró a la primera, probablemente más adelante sí le compre. Entonces hay que cuidar esa parte porque es parte de los beneficios, ¿verdad? Tener al cliente contento. Entonces, en resumen, el marketing mix es ese conjunto de herramientas tácticas de marketing que son controlables y que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. Oigan bien lo que dice: para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. O sea que la finalidad del marketing mix es darle la solución al cliente, la solución que el cliente quiere, la solución a mi cliente, porque está hablando del mercado objetivo. Eso es lo que, lo que busca el marketing mix. Ahora, vamos a hablar básicamente entonces, en, en, para ir cerrando el tema del producto. El producto entonces es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Puede ser un bien, puede ser un servicio, lugar, persona o idea. Fíjense que yo aquí quiero aclarar algo y quiero dejarlo bien claro porque yo siento que a veces los alumnos tienden a confundirse porque muchos maestros que damos Merca 1, por ejemplo, nosotros le decimos... Eh, decimos la P, producto, y a veces cuando estamos dando ejemplos podemos decir, puede ser que usted venda un producto y un servicio, tendemos a tener esa, esa y, y les digo que lo tenemos porque los maestros que nos dieron clases a nosotros lo tenían y nos lo pegan, vean. Entonces siempre ponemos, siempre decimos, por ejemplo, vaya, vendemos un producto o vendemos un servicio, queriéndole hacer referencia a que el producto es lo tangible y el servicio es lo intangible, pero realmente les voy a decir, el producto, la P de producto hace referencia a las dos cosas, o sea, al que se toca y al que no se toca. Entonces, por eso yo aquí abajo les pongo bien y servicio, porque son las dos cosas, son el producto. Entonces, en teoría, los estudiantes de mercadeo, de cualquier nivel, ya sea principiante, ya sea un diplomado, ya sea un técnico, una carrera o empíricamente en la profesión o en, en el oficio que hacen o en lo que se dedican laboralmente, deberían de saber o tienen que saber que el producto abarca el bien y el servicio. El bien es lo tangible y el servicio es lo intangible, ¿verdad? Entonces... Les dejo claro esto porque yo así se los aclaro a mis estudiantes de la U, que cuando un maestro les diga producto, no vayan a decir, y entonces el servicio no va incluido porque se no se toca. No, sí va incluido. Es dentro del producto que va el bien y el servicio, ¿verdad? Entonces, la oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios obtenidos por el cliente. El producto abarca el tema de la marca, el logotipo, el nombre por el que el cliente me va a reconocer, el diseño por el que el cliente al ver el dibujito va a saber que soy yo, el color, etcétera, ¿verdad? La calidad del producto, o sea, ya cuando el cliente lo usa, lo toca o lo vive, así si va a ir a un hotel, va a ir a vivir la experiencia, esa es la calidad todas las características que usted va a encontrar en un producto, ya sea que usted va a vender un celular y todo lo que usted puede encontrar en un celular, pero también las características... Eh Incluye si usted de repente se va a ir a un hotel, como es el ejemplo que busca. Yo busco que el hotel tenga aire acondicionado, que esté en ataco y haga frío. Yo busco que tenga una cama cómoda, que tenga baño propio, este, que esté cerca del pueblo, que tenga buena atención, que tenga buena comida, que tenga estacionamiento porque voy en vehículo, bla, 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 bla. Esas son las características. Y eso es parte de la presentación que vamos a tener del producto, donde tomamos en cuenta también cuando es algo tangible, el tamaño, ¿verdad? El formato que se está vi viendo en el producto, la variedad que pueda tener, ya sea en colores, en olores, dependiendo de lo que estemos comprando, eh, en tamaños, en, digamos, si fuese, por ejemplo, los perfumes, ¿verdad? Que es por ML, ¿verdad? que tengan de varias, de varias medidas. El servicio, cuando habla de lo que yo realmente estoy buscando, y fíjense que a veces el producto puede ser tangible, pero usted tal vez evalúa un poco el tema de cómo lo atienden también, ¿verdad? La parte de que, el de que la persona le diga, buenos días, miren, yo tengo alumnos de, otra carre de una carrera técnica que, que hace poco los llevé a hacer una práctica y los llevé, a, adivinen, los llevé a Lula Ula y los llevé a... Ahí mismo nos fuimos a pie porque todo el edificio donde doy las clases quedan ahí por la catedral. Lo llevé a Lulaula, lo llevé al mercado Sagrado Corazón, lo llevé a la Galera Central y a sus alrededores, o sea, tiendas comerciales que no están dentro de los mercados, sino que están afuera. Por, por darles un ejemplo, Mai Mai, Glishu, Peiles, MD... Habían farmacias como la San Nicolás, farmacias La Vida, restaurantes como el Burger King, restaurantes como Kentucky, hay Dollar City en toda esa parte del centro, la Rubén Darío, hay todas estas tiendas. Pero mi necesidad era que mis alumnos llegaran a ver puntos físicos de diferentes eh, rubros económicos y de diferentes tipos, es decir, formales, informales, tiendas, a, eh, vendedores ambulantes y también eh, vendedores de calle, pero que no son ambulantes, sino que ahí se han quedado postrados en una más las sucursales digamos formales entonces lo llevé por, por este mismo eh, tema de que estábamos viendo puntos de ventas especiales, se llama el tema y fíjense que muchos como tienen ya un año estudiando esto ya en, en 27 de julio egresan miren cuando llegué íbamos, llegamos a, a, la, a la aula otra vez pues, terminó la actividad y llegamos y lo, lo que más habían evaluado era el servicio, la atención al cliente miren todos llegaron ay no le esa gente ni saluda, ay no Lee, ese no sé qué, ay Lee, ay no, miren todas las quejas, ay que mal de esa mujer, ay es que me salió tal fulana, ay es que no sé cuánto, ay es que no sé qué, y miren a mí me gusta porque yo les digo vaya, hoy que ustedes están estudiando esto tienen que ver toda esta parte como clientes también, es decir qué es lo que a mí me gusta que hagan cuando yo llego como cliente, así voy a atender yo a mis clientes, todos estos jóvenes que les menciono ya tienen trabajo es parte del programa que estén colocados. Y se les mete a hacer las prácticas en empresas que tienen atención al cliente en su mayoría, porque esa es la carrera, asesor de ventas. Y fíjense que ellos se van en todo el camino. Si vieran cómo los agarro, no, hombre, ahora no son ni las sombras o sea, van a teniendo una mejora en un año de clases con diferentes maestros, no solo conmigo, ven informática, ven inglés, ven, ven este, habilidades blandas, habilidades duras, del, ven este, también tema de trabajo social, psicología. Bueno, tienen un montón de módulos que hacen match para que estos se formen y puedan ir después a la universidad. Estas carreras son como un puente para ir a la universidad, pero siempre del día uno les decimos, ustedes tienen que ver esto como cliente y como vendedor. Como futuro asesor, usted tiene que darse cuenta que ahora que anda en la calle, todo usted lo tiene que ver con otros ojos, porque usted está estudiando esto y todo eso le va a ayudar a entender la teoría. Entonces, nosotros nos fijamos mucho cuando vamos a ir a adquirir un producto tangible, puede ser, pero yo me fijo mucho en la atención. Y a veces hemos dejado de comprar, fíjense, porque no nos gusta cómo nos atendieron. Así de simple. Además, en el producto se toman en cuenta el tema de las garantías también, ¿verdad? Nos sentimos más seguros cuando nos dan garantías. Nos sentimos eh, más confiados. Eso genera confiabilidad también en el cliente. De ahí viene la parte, por ejemplo, de la plaza que hace mención a la distribución o lugar. Son las actividades ya dirigidas a situar los productos al alcance de los consumidores, como decía Carmen María, a que el cliente sepa que está ahí a la mano, que yo se lo voy a hacer llegar. Le voy a cobrar, pero se lo voy a hacer llegar. Le voy a cobrar un dólar, dos dólares, tres dólares, pero le va a llegar hasta la puerta de su casa. ¿Por qué usamos Uber? ¿Por qué hemos dejado de usar Taxi Común? Porque el Uber nos da garantía y seguridad de que me va a ir atrás a la puerta de mi casa y me va a ir a dejar hasta la puerta de donde, le de donde le voy a pagar. No voy a caminar ni una cuadra. Y si hay trabazón, se va a aguantar porque me va a cobrar. Entonces, por eso, todo eso que yo le doy la mano al alcance del consumidor, todo eso el cliente lo valora. Y ahí es donde el cliente dice, me quedo con esta marca. Entonces, se puede eliminar un extracto del canal, pero no las tareas que ese, que ese extracto le va a ejecutar. Los canales son bien importantes. Llámese puntos de venta físico, llámese tiendas en línea, llámese correo electrónico, llámese redes sociales, el canal que usted ocupe siempre va a tener que hacer una logística siempre va a tener que transportar miren, a mí me da risa porque tengo alumnos que literal me dicen, no, Lick, es que eso no aplica ¿cómo no? se sí aplica el hecho que estemos en línea, la interacción humana nunca va a terminar, nunca es que siempre va a haber una es decir, vaya, Carmen me decía, todo se lo hacen en línea, ¿verdad Carmen? todas sus ventas las hacen en línea pero usted contrata a alguien sí. que va a dejar el producto ¿Tiene sus aliados o tiene sus propios motoristas o contrata a alguien para que le vaya a dejar el producto a su cliente? Contratamos a alguien, trabajamos con alguien de la mano para que pueda eh, llevar el producto al cliente. Para que pueda llevar el producto al cliente, vale. Entonces, si bien es cierto, tal vez Carmen María no tenga una interacción física con su cliente, sí tiene una interacción por chat o incluso a veces puede ser por llamada telefónica, pero la interacción humana siempre va a existir. ¿Por qué? Porque el transportista es el responsable de llegar y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mire, aquí le traigo el producto que le mandan de la empresa de Carmen María. Por decir un ejemplo, porque no sé cómo se llama su negocio. ¿ve? Pero hay una interacción. Independientemente que el mensajero sea subcontratado, que no sea el mismo, porque ocupa ocupan pedido ya, ahí vea usted. Siempre va a haber esa interacción y el despedido ya es el responsable, tal vez no de que la marca de Carmen María quede bien, pero sí su marca, porque si a él lo evalúan mal, Carmen María ya no va, ya no va a hacer los envíos por pedido ya. Entonces, pedido ya en ese momento está representando a su marca, pero también a la marca de Carmen María. Y eso es lo que le tienen que decir a estos chicos de pedido ya. Miren, yo capacité, pero a los de las Heladas Express, los de la Constancia. Y saben que cuando los capacité fue algo que les dije, porque el tema, ya conocen las heladas express, ¿verdad? Ya saben que esta venta es en línea, ya han oído de esta herramienta de la constancia. Se llama TADA, la aplicación, la acaban de cambiar justo cuando yo estaba dando ese curso, la cambiaron. Estos de las heladas express hoy tienen su aplicación que se llama TADA, y en las redes sociales, por supuesto, han, han, han comercializado mucho la marca TADA para que la gente ubique que son los mismos, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron que yo los iba a capacitar fue aquí con, con inglés corporativo. Yo pregunté en varias ocasiones a quiénes y solo me decían los de atención al cliente, los de atención al cliente y me daban el nombre de la razón social de la empresa, no me decían la constancia. Y yo, ¿pero quiénes? quién? Para no hacerle largo el día que empezamos clases me di cuenta que todos eran hombres, era virtual porque era a las 7 de la mañana y cuando empiezo a preguntar los cargos para conocer a mi público resultaba que todos eran los drivers. Entonces ellos no entendían por qué los habían metido a ese curso que se llamaba el arte de vender, si ellos solo eran motoristas, así me decían. Es que Link, nosotros solo somos motoristas, ¿por qué nos han puesto aquí? Yo siéntase privilegiado, le decía yo, que su jefe ha decidido y ha tomado bien aprovechar los beneficios de estar cotizando con INSAFOR y ponerlos a estudiar este tema. Es que nosotros no vendemos, Link, nosotros solo vamos a entregar. ¿Quién le ha dicho a usted que usted no vende? Le decía yo así. Es que no hay alguien allá en la empresa que toma los pedidos, pero ¿y quién le ha dicho usted que no vende? Es que nosotros solo andamos dejando, ¿va? Vale. Ahora, para pasar a la siguiente parte, de, para salirnos de plaza, porque les estoy poniendo este ejemplo por la plaza. ¿Por qué creen ustedes? ¿Que era yo la equivocada o realmente ellos no venden nada? A ver quién me quiere dar su opinión. ¿Será que los muchachos tenían razón y ellos solo son los.? Voy a quitar un ratito la, la lámina. ¿Será que los muchachos tenían razón y ellos realmente no venden? Y ellos solo son los encargados de ir a entregar el producto. ¿Por qué los habrán puesto a que estudiaran a las 7 de la mañana? ¿A 25 driver? A ver, ¿alguien que me quiera dar su opinión? ¿Nadie? ¿No tienen más o menos una idea del por qué? A ver, Tania. Eh. Pienso de que es igual que el tema que se tocaba ayer. Están vendiendo lo que es la, la atención y la presentación de la empresa. Obviamente, están haciendo un trabajo a la empresa. Entonces, si ellos se entregan de mal manera un producto, pero muy buena que sea la empresa, entonces van a tomar a mal lo que es lo más importante, la atención. Exactamente, porque venden la imagen, dice Naomi también, y es cierto. O sea, miren, la plaza puede estar ubicada en línea pero la interacción no va, no, del servicio no va a dejar de ser humana. El hecho que sea el driver no quiere decir que no represente una marca, que no represente un producto, que no deba de conocer de servicio al cliente, porque él tal vez no va a vender el producto como tal, pero él es el responsable de que ese cliente vuelva a pedir en línea. Porque si este, cliente, si este motorista no da ni el saludo, si este, ¿qué dice el cliente? Ay, no, mejor voy al súper. Mejor le compro en la tienda ahí de Don Chepito, dice uno, para que este me venga a dar el producto mal encarado. Y No, y si algo tienen es que vienen súper rápido, súper rápido. Entonces yo eso, les, 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 el primer día de clases me pasó eso, entonces yo tenía que hacerles entender a ellos el por qué, ¿verdad? o sea, realmente darles eh, los objetivos de que ellos estuvieran estudiando esta parte para que cambiarles el chip, porque realmente era porque ellos necesitaban, aumentar eh, el número de pedidos en línea porque ellos eran 25 distribuidos en todo el país, Santa Ana, San Salvador y creo que un parte de Oriente, pero ellos estaban en los diferentes distribuidores fuertes de la constancia y de ahí salían los pedidos, ¿verdad? Entonces por eso estaban así de distribuidos, pero realmente tenían un chip equivocado porque ellos realmente se habían creído ese cuento que ellos solo eran repartidores. Entonces, esa parte de que, de que esta gente entienda que son transporte y que son parte de la logística de la plaza, pero que al final tiene una, 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 un objetivo que también va en, en el tema de vender, ¿verdad? En el tema de que el cliente siga comprando, que le estamos solucionando un problema al cliente, ¿verdad? Y de que le hagamos entender a este cliente que nosotros le hacemos llegar el producto hasta las puertas de su casa. Entonces, esa parte es importante aunque la plaza sea en línea. De ahí viene la promoción, que es la comunicación ya del marketing, el medio por el que se intenta influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor siempre de los productos que comercializamos y la empresa también, ¿verdad? A favor de la empresa que nosotros estamos representando. Su objetivo es informar, es persuadir y es recordarle al cliente la existencia del producto y de sus servicios. Aquí va en cuenta la publicidad, la promoción que le hagamos a las ventas, eventos y experiencias. Que podamos hacer que el cliente viva, relaciones públicas, marketing directo, venta personal, es cómo realmente el cliente va a conocer mi producto, cómo este público va a conocer mi producto. Eso es lo que implica la promoción. Y de ahí, después de esas tres, como venimos diciendo, viene el precio, que es el importe monetario o el elemento de utilidad que ya va a pagar el cliente para obtener el producto. La combinación de las otras tres P son lo que determina realmente la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto en un contexto competitivo determinado. Es decir, por mucho que yo haya investigado los otros, los otros tres P y las haya querido aplicar, también tengo que tomar en cuenta la competencia, ¿verdad? Tampoco es que me voy a poner, ay, que la competencia da muy barato y entonces yo también, no, si a mí mis costes no me dan y tengo que elevar un poquito el precio y lo elevo, pero tengo que tener argumentos. Tampoco es que la competencia va a dar, por ejemplo, vaya, si hablo de una taquería, ¿qué es lo que tienen las taquerías de acá del país? Que la mayoría venden igual. La mayoría a la orden de tacos anda entre los 4 y 5 dólares. La mayoría. Aquella taquería que venda arriba de los 7 dólares sus tacos probablemente en el momento pueda ser un boom porque la gente las, los quiere ir a probar, pero después probablemente sea afectado porque hay una gran diferencia en el precio, ¿ya? Pero ahí tendríamos que valorar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué le han subido tanto si es el mismo taco? Ah, porque la sucursal es bien chiva, tiene aire, tiene juegos, tiene aquí, tiene allá. Eso uno también valora, uno como cliente también sabe, pues porque es que en otro lado el precio es más alto que en otro verdad entonces creo que en el tema de los restaurantes es como bien fácil entender por qué a veces es tanta la diferencia pero ahí vamos los clientes ahí vamos pero como tal vez no somos el cliente objetivo probablemente vamos para ocasiones especiales a un restaurante de, de precio alto y eh, porque va dirigido a otro mercado y eso también tenemos que ten, te, entenderlo como cliente a veces yo oigo que muchos muchos eh, amigas amigas conocidos dicen ay es que ahí es bien caro y yo digo, ¿a dónde? ¿En tal lado? Pero caro para quién? ¿Para vos o para quién? ¿Para mí, ah? ¿Para vos, verdad? Para vos es caro, pero para el cliente objetivo probablemente, ¿no? Quizás no estás dentro del segmento. Crudo, feo, pero es así, no hay cosas caras, solo hay cosas que no podemos pagar y cosas que sí podemos pagar. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros como clientes eh, tendemos a eso, de ay, no, es que yo no voy a ir porque es muy caro, no, realmente no voy porque no puedo pagar. Realmente prefiero ir a pagarme una hamburguesa de 6 dólares, de 5 dólares del McDonald's, que irme a pagar una hamburguesa, la Santa Burguesa, porque son gourmet. Pero tal vez no es, que, no es que sea caro, simplemente yo no lo puedo pagar. O sea, prefiero, como somos más en la familia y como tenemos que comer todo, mejor vamos a otro donde sí nos alcance para los cuatro, vean. Entonces, no es que el precio sea caro, simplemente no somos el objetivo de meta de esa empresa. Y así es como muchas empresas determinan también el valor de sus productos, ¿verdad? Entonces, eh, el valor percibido va a representar el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar. ¿Cuál va a ser el precio eficaz? Va a depender de todo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el coste? cuál es el retorno de inversión que usted espera, quién es su cliente meta o segmento de mercado, cuál va a ser su plaza, cuál va a ser su gasto en promoción. Eso es lo que va a determinar que usted ponga un precio eficaz. Ahora no quiere decir que no haya marcas que así de repente uno dirá, no, hombre, qué exceso, ¿verdad? Porque sabemos tal vez la calidad del producto. Y nosotros decimos, no, hay otras marcas que tienen la misma calidad, me ofrecen los mismos beneficios y definitivamente tienen un precio más accesible para mi bolsillo. También nos va a pasar, cierto, vamos a encontrar marcas que vamos a decir, "No, esta me está estafando." Pero esas marcas son las que declinan el su digamos su línea de tiempo en cuanto al tema de la, de la venta va declina, tienen subidas y bajadas por lo mismo, ¿verdad? por el tema de, de la calidad. Por ejemplo, yo les decía, yo trabajaba en el Valle del Sol el Bahía del Sol llegó un momento en que quería poner los mismos precios del Decameron. Entonces, yo le explicaba a mi jefe, yo no era en ese momento mercadóloga, todavía ya estaba estudiando. Y cuando yo me sentaba con mi jefe, yo le decía, mire y es que ese precio está muy alto porque la competencia está aquí, está ahí, no, pero es que nosotros somos diferentes, obviamente teníamos un speech, vea, para cualquier cliente que nos daba una objeción, que el de Cameron tenía esto, esto y esto y, esto, y le, que le cobraba lo mismo obviamente nosotros estábamos preparadas para un speech y para manejar esas objeciones, pero no por eso no le hacíamos ver al jefe lo que, lo que pasaba, ¿verdad? Entonces si es cierto, teníamos dos 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 vistas, teníamos playa, teníamos esteros, son bungalows, apartamentos. Este, la atención al cliente era buena, nuestra comida era muy buena, nuestras bebidas eran, no eran bebidas del montón, ¿verdad? O sea, teníamos, cuando ofrecíamos bebidas con licor, era licor de calidad, y así, así, y, y así lo usábamos, o sea, lo usábamos en el speech, pero a veces hay gente que paga cantidad y no calidad, y en el de Cameron lo que tenía era que, lo ilimitado era literal y casi todas las bebidas hasta las botaban. ¿vea? Las comidas lo mismo, los snacks. Usted se podía atragantar de comida, de postres y todo, pero, y no porque yo trabajara ahí en ese momento, fíjense que yo siempre reconocí que la comida del hotel era mejor que la del de Came. Mil veces, mil veces. Aparte de que conocíamos al chef, hacíamos pruebas, eso era la ventaja de ir a de trabajar ahí. Fíjense que las la, la pruebas del chef eran con las vendedoras, porque nosotros teníamos que vender también a eventos corporativos, entonces teníamos que conocer qué recomendar y, y todo al cliente. Entonces, toda esa parte o es sea, así, va a aparecer, va a aparecer empresas que probablemente no nos permitan eh, pensar que está o que nos van a decir pues no la verdad es que sí está muy alto el precio pues vea pero eh, no porque sea caro sino porque realmente algunas cosas son por calidad otras por cantidad y otras porque sí de verdad no las podemos pagar Patricia tiene la palabra no sí tiene mucha razón yo en mi caso trabajo en un hotel de playa y nos comparan mucho con lo del de Cameron nos dicen ay si todo está incluido o sea, porque esos costos y en el hotel que yo trabajo, básicamente estamos situados frente a la playa, tenemos acceso directo. Y en es la, la playa, playa está bonita. Ah, en estos días, por la lluvia, ya no, pero tenemos mucho tiempo en el que la playa está, es privada, o sea, solo lo que se comparte con otro hotel. Entonces, ahí sí nos preguntan mucho por los costos. Últimamente se está poniendo muy de moda lo de los pet friendly. Entonces, mi hotel está. está mucho, querían innovar en ese sentido uh -huh. en eso y igual lo de la hamburguesa es una, un ejemplo muy, muy acertado porque, o sea, mi jefe nos comentaba eso, de que qué diferencia es que, es que te comas una hamburguesa en el McDonald's que te la vengas a comer, acá, a comer acá porque en el McDonald's la hamburguesa se la dan a uno en el aparador uh -huh. y uno aquí se la lleva a la mesa, lleva la vista, la vajilla, todo eso o sea, todo eso cuenta y por eso van los precios. como una vista preciosa al mar, vea. Es correcto. Es que todo eso es lo que determina el precio, o sea, usted no puede pretender que se va a ir a comer a un Bahía del Sol o a un hotel de Playa X una hamburguesa de 5.25 como cuesta el Big Mac, vea, usted o no puede pretender eso, primero porque se lo van a servir en un plato de vidrio solo ahí, solo ahí, ¿verdad? Y además que va a tener la playa enfrente. O sea, es algo que usted dice, bueno, sí, ahí voy a pagar ocho dólares, nueve dólares, pero es que es en la playa. Entonces esas cosas son las que nos pueden pasar también, ¿verdad? Entonces uno dice, y ahí es donde va, o sea, está un segmento que puede ir todos los fines de semana a la playa, a ese hotel que dice Patricia, pero está el otro segmento en que vamos una vez al año, una vez al mes, una vez cada tres meses, porque, pero no por eso dejamos de ser clientes en algún momento. Lo somos, pero no somos el objetivo, somos la minoría, pero vamos. Entonces, eh, a eso voy con esa parte. Voy a cerrar con las nuevas 4P del Marketing Mix, que son la personalización, gracias Patricia por el ejemplo, la participación, el peer-to-peer -peer y el predictive modeling. Estas 4P, por favor, si tienen en qué apuntar, me gustaría que estas 4P sean leídas el día de ma para mañana y que podamos compartir los primeros 10 minutos que encontraron, pero compartamos, o sea, levántenme la mano, ¿verdad?, Así que hay los que siempre participan, Patti, Tania, Rudy, este, eh, Mar Mar Carmen María, que también, Hazel, que también participa, ahí, ¿verdad? Pongámonos la... Y los demás, vea También únanse, pero a los que ya los punteé mañana son a los primeros que les voy a preguntar la no, mentira. Leamos un poquito de la personalización de la participación del peer-to-peer -peer y del predictive modeling. Les voy a decir por qué. Porque estas cuatro P, estimados, son... Las cuatro P que se han creado pensando en el marketing digital. Aquí ya vamos para el marketing digital, ¿verdad? Entonces, eh, con, mañana compartimos esa lectura y acá, eh, espérenme, no, les, voy a, les voy a, bueno, esta presentación ya se las compartí, con esa terminamos y eh, en teoría teníamos que haber visto una lámina de la, del marketing digital. Tradicional versus el marketing digital, pero con todo lo que hemos venido hablando va a ser rápido, así que no hay problema que lo dejemos para mañana. Le voy a mandar igual la presentación para que le den una leídita y así ya sea más fácil a la hora de compartirlo, ¿verdad? Hay preguntas sobre esto. En esta parte lo que estaba tratando de hacer es que ustedes entendieran el tema de la aplicación también de, del marketing mix, ¿verdad? Porque básicamente, si ustedes se fijan, si ya lograron ver la presentación, ya le voy a dar terminación. Permítanme que ni he pasado asistencia, pero sí quería avanzar con la parte esta teórica. Pero básicamente, nada más les voy a enseñar esto por si no han leído en la aplicación. Cuando ya habla de la aplicación de las cuatro P del marketing, como ya venimos hablando de este, es solo las preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando van a hacer la aplicación del marketing mix en sus negocios. Estas son las preguntas que se aplican para el producto, estas son las que se aplican para el precio, estas son las que se aplican para la plaza y estas para la promoción. Les voy a pasar el precio para el final porque esa es la última. Entonces acá está producto, plaza, promoción y precio. Miren. Básicamente la aplicación consiste en que usted conozca qué se debe preguntar usted para aplicarlo a su negocio. Eso es todo. ¿verdad? Entonces en eso no nos vamos a detener y ya mañana sí les voy a pedir que vean esas cuatro P que esas sí son las que van dirigidas al marketing digital y que lean un poco sobre el verso, verdad, que les voy a mandar ahorita. Voy a pasarles asistencia rapidito para que se puedan ir a descansar. Y así nos vemos ya mañana, que mañana jueves sería la última sesión ah, de la bienvenida. semana. Y estaríamos terminando la primera mitad de su módulo 1, ¿verdad? Carmen María Rivera. Carmen María Rivera, se me fue Carmen. Pero ahí ha estado, vea, conectada. Presente. Ay, ahí está todavía. Ok. Eh, Presente. Ya, ya. Clarissa Alejandra. Presente, Claudia Marisela, Claudia Matilde, Dalila Dolores, David Giovanni, David, Presente. Romulo, Diana Michelle, Diana Michelle, Dina Ruth, Dina Ruth. Dina Ruth Heisel Yamilet, Larisa, presente. Larisa Pereira, Marjorie Lissette, presente. Naomi, Marjorie está. Sí, presente. Naomi Alexandra. Presente. Naomi Vanessa. Naomi Vanessa. Patricia Gabriela. Perdón, Presente. licenciada. Vanessa Noemi, Torres Melara. Aquí ya Presente. la puse. Ya la puse. Okay, Patty, ahí está, vea. Patricia. Presente. Raquel Azucena. Rudy, ahí estaba. Tania, ahí estaba también. Víctor, también lo vi por ahí. Víctor, Víctor. Sí, vea. Y William Ulises, está. Bien, no sé. Buenas noches, licenciada. Hola. Quiero explicarle algo respecto a él, al, al caballero que usted acaba de preguntar. Ajá. Él es parte de mi grupo de trabajo, eh, de la empresa, pero ayer se conectó en el enlace equivocado. Hoy nuevamente lo monitoreé y está en la otra clase porque volvieron a mandar el enlace equivocado. Entonces ya no se va a salir porque ya le tomaron la asistencia. Voy a hablar mañana yo con los de rigal para que ellos me tomen la asistencia, porque sí he asistido ayer y hoy. Vaya, hágame un favor entonces, Vanessa, pregúntele a los de rigal si lo van a dejar en ese grupo o si yo le tomo esas dos asistencias, no hay problema, pero que ya se incorpore a la clase de mañana. Perfecto, voy sí. a hablar mañana con la ejecutiva y vamos a ver qué solución me da. Ajá, que me avise, porque fíjese que en la lista a mí me aparece con cero minutos ayer. Entonces, sí, ya sé. Vea, Que hay que asegurarnos uh -huh. que en la otra sí esté para que no le vaya a afectar, oye. Correcto, ya sé. Gracias, ya muy amable. Y Raquel Azucena Gracias. no está, vea. Y Dina Ruth, Diana Michelle. Dalia Dolores. Ah, pero Dalia dijo que hoy no iba a poder porque estaba en oficina, creo. Claudia Matilde. De hecho, Lid, de hecho, ahí puso en chat de que se iba a salir temprano, pero sí ahí puso que estaba presente. Estuvo, vea. Ah, sí, sí, aquí está, ya la vi. Sí, yo le voy a poner y después ahí lo que hacen es que le ponen los minutitos que estuvo. Gracias, gracias. Claudia Matilde, no, vea. No puso presente aquí, vamos a ver. Claudia, 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 no. Vaya, Claudia, no. Ah, pues sí, estamos. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche. Y este acuérdense que el link es el del primer día de clases. Oye, ya no le dan caso al, al que se equivocaron. Métanse al primerito, primerito que les mandaron. Oye. Gracias. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, nos vemos mañana, descanse gracias, Dígame Larisa, vaya. perdón, Hola me iba a preguntar algo. Sí, este, no mencionó mi nombre, creo. Ay, cómo no, pero sí se la puse porque ya la había visto que ahí andaba. Ah, vaya, 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 gracias. Sí. <laughs> vaya, pues feliz noche, cuídense.